Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, sono un italiano vero. Llegamos a Casano y Pino para encontrarnos con una maravilla, el Parque de los Montes Vicentinos, donde se concentran cuatro surgentes de agua: la Polentina, Pesquiera, Prete y Baile de la Reina. Polentina viene de la palabra polla, es decir, presión. La surgente a presión Polentina es la más grande y de una belleza increíble, como ya ustedes están observando en estas imágenes. Toda el agua que aquí vemos es enviada por canales especiales principalmente a la región de Lepuglie y sirve para abastecer a más de 4 millones de personas. Comenzó a organizarse este lugar, que como verán está debidamente cerrado y cuidado por razones de higiene y seguridad, en la década del 50, y desde aquí y a través de un acueducto de 17 kilómetros, el agua se une con la del río Sele, donde se mezcla y continúa por acueductos subterráneos en 192 kilómetros de extensión para proveer agua natural y pura, sin ningún agregado, llega tal como salió de la surgente. Parte del agua también abastece a la provincia de Avellino, con un caudal de 910 litros por segundo. Cuando hay exceso de agua, ya que las galerías están preparadas para recibir hasta 2.400 litros de agua por segundo, son desviadas a una pequeña central hidroeléctrica a 30 kilómetros de aquí, es decir, que el aprovechamiento es total. En total, las surgentes pueden enviar 5.000 litros por segundo y cada surgente tiene una historia o una leyenda que ha dado el nombre a cada una de ellas, y el agua mantiene permanentemente una temperatura de 10 grados. Simplemente un sitio encantador. También la economía está basada en el queso pecorino bañolense, porque hay una raza especial de ovejas y también con la raza vacuna podólica produce leche para fabricar el famoso queso cacho cavallo. El pueblo se llama Bagnoli por Baños, ya que habían aquí numerosos lagos e incluso se encuentran en el territorio numerosas surgentes. Bagnoli se engrandeció gracias a los longobardos y tuvo la presencia de romanos y los españoles, especialmente aragoneses, que dejaron su impronta en la arquitectura. Las sedes de turismo y municipio están ubicados en un antiguo palacio del 1600, donado por un vecino para las monjas dominicanas, y tuvo luego varios destinos para finalmente pasar a manos de la comuna. Hay un amplio salón y una antigua capilla. Aquí se exhiben fotos y diversos artículos de Bagnoli. A pocos metros encontramos esta, la Plaza Central Capua, rodeada de árboles, es el punto de encuentro para la gente del lugar. Está dedicada a un científico local, Leonardo Di Capua, uno de sus hombres ilustres. En el centro de la plaza se encuentra una fuente
cuya cuenca proviene del complejo de Santo Domenico de Bagnoli Irpino y fue en una oportunidad pila bautismal. Se completó la fuente con una estatua de un pequeño ángel de bronce del artista Michele Lenzi. Esta es la torre cívica, comúnmente conocida como la Torre del Reloj. Fue construida en el siglo XV y en la base está la fuente de Gavitone, que forma un ángulo con la cámara de la corte, y hay un reloj de sol en la fachada. Un escudo que combina los símbolos nobiliarios de tres familias, Cavaniglia, Orsini y Caracciolo. La plaza, enfrente de la fuente, era el antiguo centro del país. Y esta curiosidad que llama la atención, en el lado oeste, es una planta impresionante, de cerca de 300 años de edad, que surge de la pared y es un poco la postal del lugar. Casi en diagonal, allá, este histórico edificio que ahora alberga la Galería de Arte, la Biblioteca y la Proloco, que sería una sede de información turística del lugar. Fue también el municipio hasta 1997. Fue erigido el edificio en 1500 por la voluntad de los condes Cavaniglia y el edificio se mantuvo y hoy presenta en su frente una serie de lápidas y el busto en bronce del artista bagnolese Michele Lenzi. El edificio es de dos plantas, la biblioteca y la galería de arte, que alberga pinturas de artistas talentosos de la época. Seguimos paseando por sus estrechas callecitas, admirando el pasado, y llegamos a la iglesia dedicada a Santa María de la Asunción, que fue construida alrededor del siglo XII en el cerro de Giudecca, en torno al cual surgió la primera ciudad de Bagnoli. La antigua puerta de entrada es la que todavía existe hoy, mientras que el altar era lo que ahora se llama la capilla en la entrada principal, ya que en el siglo XVI fue ampliada y reconstruida y cuenta con tres naves y una planta de cruz latina. Hay numerosas pinturas y esculturas en el interior de artistas conocidos y de una belleza que se destaca. Un coro de madera, ejecutado entre 1652 y 1657, y sinceramente majestuoso, su altar, fantástico, el órgano, la luminosidad de una iglesia antigua, son realmente admirables. A pesar del viento, la gente sale de sus casas en estas callecitas, trazadas en este monte, siguiendo la línea de las casas y observando a lo lejos la imagen del santuario, mientras seguimos caminando por el centro histórico para disfrutar ahora de otra joya actualmente en reparación, la iglesia de Santo Domingo, que tiene una gran torre campanaria, pero sin cúpula, y que se ve desde distintos lugares de la ciudad. Esta iglesia fue destruida en parte por un terremoto. Fue levantada en 1490 y se llamaba en principio Santa María de Loreto. Como se verá, se está trabajando poco a poco, de acuerdo con los recursos que tienen para habilitarla nuevamente. Dejamos el centro histórico. Volvemos a la plaza y aprovechamos a admirar en una pescadería la mercadería del día, con pescados, anguilas, calamares, frutos del mar, salmón, bacalao, atún, sepia y otros apetecidos por los bagnoleses. ¶¶
sono un italiano vero.